¿Tienes un minuto? Hoy te quiero hablar de identidad digital. Oigo mucho hablar de la expresión crea tu identidad digital y me preocupa un poquito, puesto que en realidad tenemos una única identidad que podemos reflejar tanto en lo que sea en el mundo real, el mundo de los átomos, como en el mundo de los bits, el mundo digital. Por tanto, cuando alguien te habla de crear una identidad digital, preocúpate porque a lo mejor lo que quieres es crearte la marca de un personaje y eso no tiene nada que ver con la marca personal. De esto hablo en el post de hoy, cuyo enlace tenéis ahora en pantalla. Y también me gustaría invitaros a pensar cuáles son las tres claves principales para pasar nuestra identidad real y pasarla, reflejarla en identidad digital. Pues de eso también hablo. Venga, os espero. Hasta la próxima.